La delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, y el director del Museo de Chiclana, Jesús Romero, han presentado la exposición temporal Ecce Homo, que estará abierta al público en el Museo de Chiclana hasta el próximo 30 de mayo. Se trata de una interesante muestra acerca de uno de los grandes iconos de nuestra cultura, reflejado de muy diversas maneras, en obras capitales de los más diversos ámbitos como la literatura, la pintura, la filosofía, la música o la teología, entre otros, desde las más piadosas del dulce René a los más explosivos planteamientos de Nietzsche. Esta exposición, además, se centra en el desarrollo del tema en la pintura occidental, la más influida en sus temas durante siglos por la tradición judeocristiana. De fondo destaca ese momento, que ha quedado granado, en nuestra tradición en el que Pilatos, apoyándose en la expresión Ecce Homo, presenta a Jesús ante un pueblo que reclama la muerte de éste. He aquí el hombre, una propuesta antropológica, un motivo en cualquier caso incesantemente presente en nuestra historia del arte, al que la acertada expresión ha servido de título. Junto a estas pinturas, una serie de piezas en medio camino entre el arte y la artesanía completan el conjunto de esmalte, sepiolita, espuma del mar, vidrio o bronce, incluida una interesante litofanía del siglo XIX de excepcional calidad. Se trata de una amplia muestra monográfica del tema difícil de encontrar. De la que es la quinta exposición que presentamos este año y bueno, una muestra de, muy representativa de lo que es el Ecce Homo, que es, tenemos una representación de 30 obras pictóricas y más variadas también de otro tipo, en vidrio, en litofonías, hay también espuma de mar, varias exposiciones de lo que es la figura del Cristo doliente, que es lo que es el Ecce Homo, y que no solamente representa, es una representación y ha dado lugar a muchas exposiciones pictóricas, sino también de otros estilos, también artísticos, literarios e incluso filosóficos, que ya explicará un poquito más Jesús, que me acompaña aquí, el director del museo. Y bueno, animar a la gente a que pueda venir a apreciarlo, porque hay obras que se sitúan, se contextualizan desde el siglo XVI hasta el siglo XX y que son, bueno, entre copias auténticas, copias también, o sea, entre obras auténticas y copias. Y tenemos, bueno, algunas con nombres y sabiendo quiénes fueron las artistas y artistas que los pintaron, y otras que son obras anónimas. En época de Cuaresma, donde empezamos recordándonos que somos polvo, que somos tierra, pues qué cosa más interesante plantear una exposición sobre el Ecce Homo. ¿Por qué? Pues porque Homo, en el fondo, es el que viene del humus, es el que procede de la tierra. Esta afirmación o esta intuición, ¿no?, tan interesante, la comparten tanto el mundo judío-cristiano como el mundo clásico pagano. Pensemos que, así como en latín tenemos el homo, es el que procede del humus, de modo que el humus es nuestro punto de partida, nuestro destino terrenal, los hebreos también tenían esa conciencia, esa clara conciencia, cuando llamaban Adán al hombre, curiosamente, Adán, el que procede del Adamá, que en hebreo significa precisamente tierra. Es una interesante reflexión sobre nuestra fragilidad, nuestra provisionalidad y nuestra manera caediza también de ser, ¿no? Eso es, yo creo que es muy interesante. Y por otro lado, esto lo hemos hecho desde un punto de vista plástico. Como dice Susana, se podría haber planteado de muchas maneras el asunto, porque el tema ha dado para mucho en la literatura, en la música, en la filosofía, en la teología, ha dado para mucho. De hecho, uno de los textos que tenemos aquí es precisamente de Ecce Homo, de Nietzsche. Ese libro casi biográfico donde Nietzsche afirmó aquello, ¿no?, estando ya tan enfermo, de yo no soy un hombre, yo soy dinamita. Claro, que lo que Nietzsche nos explicó es que era dinamita, pero de relojería, o sea que cuando estallara sería al cabo del tiempo, demasiado pronto, dice, demasiado tarde para Dios, demasiado pronto para el superhombre, ¿no?